Una de ellas fue la de Joaquín Bondoni, pero ahora no fue precisamente por su culpa. Recuerden que la semana pasada platicamos sobre ese nuevo cambio de look que tuvo, donde ya se ve un poquito más maduro, dejando atrás a los Aristemo. Pero en esta ocasión la polémica se da porque Polo Morín, quien actualmente protagoniza a La Reina Soy Yo en Televisa, le mandó un mensaje de WhatsApp, el cual no contestó Joaquín Bondoni. ¿Y cómo nos dimos cuenta de esto? Fue por el propio Polo, quien en sus historias de Instagram publicó un mensaje al actor juvenil diciéndole que por qué no le había contestado su WhatsApp. De inmediato borró esas historias, pero ya saben que usuarios en redes sociales y fanáticos de ambos actores de inmediato capturaron esta historia y la publicaron posteriormente. Una vez que se criticó el hecho de que Polo Morín probablemente ande buscando una relación amorosa con Joaquín Bondoni y que éste lo haya bateado, dijo que no era verdad, que este simplemente era un mensaje de amistad, que era un mensaje sin ninguna jiribilla, sin ninguna intención especial. Pero aquí nos preguntamos, entonces, ¿por qué Polo Morín decidió borrar esta historia si simplemente era un mensaje para su amigo y no era con ningún motivo en especial? Aquí vamos a estar muy al pendiente para saber si sí es cierto esto o que Cupido finalmente los puede.